Ya están los preparativos completamente al 100% para que a las 12 de la noche se le den esas grandes mañanitas al Santo Patrón y que realmente, pues vean también esta hermosura que tienen aquí, nada más y nada menos que en la entrada de la iglesia. ¿Cómo ven que vean toda esta arquitectura realmente artesanal, compadre? Una con ese ring, ¿no? Una obra de arte totalmente, compadre, donde mira, como tú lo dijiste, grandes manos artesanas, compadre, de verdad que, híjole, cabe la pena mencionar que en México que tenemos un gran orgullo de ser mexicanos y además tenemos... Híjole, grandes tradiciones tenemos, como tú dices, grandes arquitectos. Mira esta artesanía, compadre, hechas por el mano, por la mano del hombre, compadre. Y me imagino, compadre, que no hechas por las manos de toda la gente del pueblo de Santiago, Cahuatepec, ¿no, compadre? Así es, por supuesto. Con muchísimo amor y con muchísimo cariño. Tú podrás ver todos esos detalles, compadre, que tiene el acerrín, los colores, compadre. También ese brillo, compadre, que le da... Definitivamente a toda nuestra gente carnavalera es un deleite ver todo este tipo de trabajos que el mismo pueblo de... Santiago Cahuatepec hace, compadre, ¿no? Así es, el evento es una participación, ¿no, compadre? Sobre todo toda la gente se une, compadre. ¿Cómo todos se dan la mano, compadre? Para... Y yo creo que esperan año con año, compadre, esta gran tradición para festejar. Y bueno, yo creo que esperan este momento, ¿no, compadre? Con gran ansiedad para festejarlo y disfrutar, ¿no, compadre? Pues vamos a divertirnos, vamos a ver qué más hay aquí en el pueblo de Santiago. Así es, compadre. Hugo Durán Rojas, posible. Aquí tenemos a la persona que fue encargada de diseñar todos los arreglos florales. ¿Cuántos tipos de flores ocupa más o menos en un adorno como el que está en la portada? Un promedio de unas 4 o 5 variedades. ¿Cómo cuánto tiempo se llevan en hacer una portada de iglesia como esta? Un promedio de unos 4 o 5 días para la elaboración. ¿Aproximadamente de qué cantidad de flores estamos hablando? Pues aquí un promedio como este para el arreglo interior y exterior es un promedio como de 10, 12 variedades más o menos, para trabajar todos los tipos de arreglo adentro y afuera. Señores, Santiago Cahuatepec es uno de los pueblos más viejos en Iztapalapa, nada más y nada menos, con tantísimos años de antigüedad, compadre. Esta iglesia se fue en 1796 y hasta la fecha, compadre, se sigue manteniendo toda esta cultura y esta tradición. Firme, compadre, porque de verdad que chécala. Efectivamente, Victoria la... Sal Barbosa. Ingeniería, los arquitectos, compadre. Pueden acompañar de gente carnavalera por ahí que nos está viendo. Aquí tenemos la otra entrada, lo que es de la iglesia también. A ver si puedes acceder, mi querido Axel Brano, para que ver cómo se sigue conservando esta iglesia al 100%. We'll be right back.
Definitivamente aquí en Santiago Cahuatepec se vive y se disfruta esta gran fiesta patronal, compadre, de Santiago Apóstol, que por cierto, mi querido Azael Barbosa está muriendo de frío. ¿Es que la lluviecita? Es que la verdad la lluviecita estuvo rica, estuvo sabrosa, compadre, de verdad que nos estamos muriendo de frío, pero no importa, por ustedes, por la gente carnavalera, por eso es que estamos aquí, compadre, y de verdad, pues estamos a punto de finalizar lo que es el día de hoy, compadre, esperando la llegada del santo patrono de aquí de Santiago Cahuatepec. Así es. La imagen de Santiago Apóstol, compadre. Pues de hecho ya viene, señores, señores, ya falta nada más 15 minutitos para que llegue la imagen y realmente lo reciban aquí en esta gran fiesta patronal. Todo el pueblo que realmente muy devotamente todos ya están esperando al santo patrón. Pues definitivamente, mi querida Sal Barbosa, aquí en Santiago Cahuatepec se vive y se disfruta al máximo, nada más y nada menos que esta fiesta patronal de Santiago Apóstol.
Ok, mi gente carbonera, pues aquí seguimos nada más y nada menos. Estamos, compadre, mi querido Abraham Rodríguez, estamos nada más y nada menos en Santiago, Acahuatepec, disfrutando de toda esa gente bonita, de toda esa pachanga, festejando ya vimos un poquito anteriormente a lo que es Pinto Patronal, compadre, festejando a Santiago Apóstol, nada más y nada menos. Pero hoy, mira qué bailazo tenemos, señoras y señores. Nada más y nada menos que Santiago Acahuatepec se disfruta al máximo, señoras y señores. Señores, que en este gran escenario que se puso en Santiago Acahuatepec con el gran grupo Herencia Juvenil Dinamita, compadre, vamos a ver qué, cómo se la está pasando aquí toda la gente, señoras y señores. Oye, mi querido Abel Rodríguez, que de verdad que cabe mencionar qué tantísima, qué cantidad de gente tenemos aquí. Wow. Acahuatepec, compadre, está disfrutando al máximo, yo creo que como todos nosotros, ¿no, compadre? Así es, compadre. Tenemos grandes bellezas, mira nada más, viejo. O sea, de verdad, Santiago Acahuatepec se pone de manteles largos y por supuesto, Carrabonero TV. Definitivamente, mi querido Celo Rosa, porque carnavaleros, todos los carnavaleros nos gusta disfrutar de esta gran fiesta patronal, como se dice Santiago Acahuatepec, ¿no? Sí, así es, en este caso tenemos la oportunidad de disfrutar de la fiesta patronal, compadre. Así es, ¿verdad? De la fiesta patronal o no, somos yesteros, somos carnavaleros. Así es, Miguel de Carnavalera, y pues vamos a ver cómo está disfrutando esta gran orquesta, Herencia Juvenil Dinamita, está discutiendo al 100% y vamos a ver un poquito de la gente, allá que se ve al fondo, señoras y señores. Nada más y nada menos que para todo este gran pueblo mexicano que es carnavalero de corazón, compadre. De
¿Cómo ve mi gente carnavalera? Ya 30 años dedicándose a estas grandes fiestas patronales y vendiendo estas grandes artesanías. ¿Cómo ve mi querida Salva Barbosa? De verdad que cabe orgullecerse de nuestro México, compadre, porque de verdad es un oficio en el cual pues no es fácil, ¿no, compadre? ¿Y cuál es su nombre, señor? Juan Alejandro Barajas, para servirme. Pues don Juan, pues un gran orgullo tener este tipo de trabajo, ¿verdad? Que aparte de, sí, de venir a trabajar, se viene a divertir, mi querida Sal Barbosa. Con esto, Manoncito, compadre, que de verdad, híjole, qué gran trabajo, qué grandes artesanos tenemos aquí. Definitivamente. ¿O no, compadre? De verdad, sí. Beto, ¿ya cuánto tiempo tiene trabajando aquí en las fiestas carnavaleras? 20 años. 20 años, mi querida Sal Barbosa, trabajando nada en las fiestas carnavaleras. Nada más, así seguramente lo decimos, 20 años. 20 años siempre dando estos grandes, ricos y deliciosos tamales calientitos, compadre, ¿no? Todos oaxaqueños y nacionales, ¿no, compadre? Pues ahorita nos vamos echando tamales y no te voy a ir a bailar al rato, ¿qué? A ver, rato voy a... Ahí hay un buen de chicas, guapas, que donde se puede ir a echar un bailongo, ¿eh? Y un saludo para mi hija Estrella y Virgen de las Estrellas. Claro que sí, vamos a mandar un gran saludo. ¿De dónde? De Ciudad Neza. De Ciudad Neza, hasta Nezahualcóyotl, con muchísimo cariño. Pues muchísimas gracias, mi querido amigo. Sí, estamos ahí. Sí, que me están viendo ya. Saludos para todos, para la banda de Texcoco. Así es, compadre, hasta Texcoco. Pues para que venimos hace rato. ¿Cuándo vienes para acá, compadre? ¿Qué tal te lo estás pasando aquí en Santa Oca, güey? Chido, chido, aquí, con toda la plebada aquí. Bien chido. ¿Te veniste solito o acompañado? Vengo acompañado de mi esposa, pero se está escondiendo de mí. Se está escondiendo, ¿no? Más de 30 años trabajando aquí. La herencia la tenemos de mi abuelita, su mamá de mi mamá. A ver, señora, véngase para acá. Ella fue la fundadora, ¿verdad? Yo me imagino. Híjole. Mi abuelita, pues tiene más de 50 años trabajando en Jamaica. O sea, lo que trabajamos aquí es herencia, tradición y calidad, ¿no? De verdad que yo creo que es una tradición que traemos de mi madre, que tiene en Jamaica vendiendo más de 60 años. ¡Oh, señores! Tenemos una dinastía vendiendo elotes, señora. ¿Desde cuántos años su mamá ya vendía elotes? Empezó a vender de 30. Desde los, o sea que llevan como 60 años. Ya, tiene 95. Señor, ¿ves? Señores, señores, les invitamos a Santiago Cahuatepera a disfrutar de estos grandes elotes, estos grandes patitas. A probar. Porque aquí tenemos la gran experiencia y la dinastía de 60 años, mi querido Azael Barbosa. 60 años deleitando al paladar de mexicano, compadre. De verdad que es un gran orgullo. Así es. Y un placer, de verdad, ser mexicano, compadre. Además de deleitarse con gran gastronomía que tenemos aquí en nuestro México, ¿no, compadre? Así es, claro que sí. No somos de aquí, pero como si lo fuéramos. Claro que sí, pues. Somos de este pueblo porque nos ha dado muchas cosas. Claro que sí, pues disfrutando de esta gran festividad de Santiago Cahuatepec. Estamos para atenderlos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, los dejamos. Que de verdad sigan atendiendo a tanta gente, de verdad que, híjole, qué rico. Yo creo que ahorita regreso por mis patitas, están deliciosas. Víctor, ¿qué, compadre? Morales. Víctor Morales, y tú, vemos aquí que tienes gran artesanía, compadre. Tenemos, a ver, tenemos por aquí, si la camarita nos regala unas imágenes, compadre. ¿Qué cultura es esta, compadre? Mira, esta viene de los tiempos prehispánicos, de los antiguos mexicanos, mira. Esto es muy representativo, ¿no? Representa a nuestra cultura mexicana, mi hermano. También algo, aprovechando, mira, el mensaje también que sería de esto, que apoyen a lo mexicano, ¿no? Que compren más producto mexicano. Nos hemos olvidado de eso, que tenemos una raíz, que tenemos una cultura. Definitivamente, ¿cómo no vamos a estar en los carros chocones, mi querido Azael? Y aquí, mi querida Salada, como siempre. Oye, compadre, claro que sí, siempre manejando y disfrutando de esos tradiciones. Y yo también, como que no cabemos aquí, compadre. Pero mi gente carnavalera, de verdad, vale la pena disfrutarlo, compadre. De verdad que esto está sensacional. La nuestra feria, compadre, de verdad que tenemos en México. Y sobre todo aquí en Santiago Cahuatepec. De verdad que vale la pena venir, compadre, disfrutar. Que mejor me voy a bajar porque si no estamos a dar. Thank you.